gobiernos ahora en esos tiempos se han interesado mucho al territorio Concac, porque hay muchas riquezas naturales, hay muchos espacios, pero esos espacios nos pertenecen y siempre lo cuidamos, pero ellos quieren meter proyectos ambiciosos, ya sea hoteles o campo turístico, es lo que quieren hacer. Pero aquí la gente no se va a dejar, somos pocos, pero el día que suceda eso ya no vamos a existir, creo. Vamos a pelear por nuestro territorio, es el más sagrado que tenemos, el territorio Concac. Es el tiburón, es el que siempre peleamos por él. Y luego, para conocerlo, en la isla, ahí están los restos de nuestros antepasados, mutilados, quemados, pero ahí están. Por eso es lo consideramos sagrado, porque nadie lo puede tocar. Con solo pisarlo en la isla ya sientes el poder que tiene, porque lo han defendido gente con poder, gente de conocimiento. Ha habido varios decretos de exterminio, que uno salió en 1853. Entonces aquí en la Isla del Tiburón precisamente fueron destazados, pues la tribu, asesinados y destazados, pues destrozados. Había soldados americanos y mexicanos en ese entonces. Entonces ellos llevaron la carne, pues, de los Concac, para ofrecerle a los Concac, para que ellos coman su carne. Entonces la gente se dio cuenta que la carne no es de un animal, pues, sino que es humana, pues. Eso hicieron, pues, los soldados mexicanos y los americanos. Y actualmente estamos pasando por problemas muy graves para nosotros, pues, porque el gobierno del estado, el municipio y el gobierno federal quieren que nosotros cedemos nuestras tierras para que ellos puedan meter una carretera de 4 carriles que la comunidad no quiere. Pero ellos dicen que a pesar de todo lo que nosotros hagamos, ellos van a poner la carretera de 4 carriles aquí en el territorio de la tribu Seri. Ellos nos están ofreciendo más de 500 millones de pesos para que ellos puedan entrar y puedan pasar, pueden poner sus hoteles aquí. El mentado escalera náutica que le dicen, pues nos está afectando o nos va a afectar mucho, y para nosotros no queremos que pase eso, pues. Quiero comentar también que el año pasado de policías judiciales y policías federales estuvieron aquí en la comunidad de Punta Chueca, de la tribu Seri. Llegaron aquí como unos 51 elementos de la policía judicial y federal. Llegaron y entraron a la comunidad disparando a todo lo que se mueva aquí en la comunidad. Entraron y andaban en la calle como locos, andaban tirando balazos, no respetaban a nadie, ni niños, ni muchachos, ni a nadie. Se subieron en los árboles, ahí estaban, ahí. Estos actuaron de una forma muy, muy extraña. No actuaron como policías, sino como narcos. Cuando vienen a ejecutar a alguien, así actuaron.
Hace poco investigaron, pero no había reportes sobre esos policías que entraron. No sabemos qué hacer, no sabemos qué decir, a quién le vamos a recurrir para que se haga justicia. No hay, pues. Entonces nosotros solo nos queda protegernos nosotros mismos, pues. Todavía no se han borrado de las casas los impactos de bala de lo que hicieron el año pasado los GJ. Y también lo que pasó hace como... sí, yo creo que sí es el año pasado cuando tenemos que agarrar a los marinos, desarmarlos y cambiar a los prisioneros de la Armada de México allá en Guaymas. Tuvimos que decirle que soltaran uno por uno y nosotros teníamos que hacer lo mismo aquí. Entonces esa es una forma de opresión del gobierno federal muy fuerte, pues, que nosotros lo que pedimos es que se retire la base militar aquí en la isla del Tiburón, que es un lugar sagrado, y como decían también mis compañeros, que es el corazón de los CONCAC. Entonces lo que nosotros estamos buscando es la alianza, pues, aliarnos con otras tribus, otros pueblos, para que nosotros nos puedan ayudar y nosotros también podamos ayudar a las otras comunidades, tribus que hoy están sufriendo la misma situación en que estamos nosotros. Bueno, el canto que cantó hace un momento el Consejo de Ancianos, es un canto que siempre la comunidad o la tribu, esta nación canta en memoria de aquellos guerreros que cayeron cuando protegieron a este territorio, a este lugar que todavía hoy pisamos, que cuando nos dice el Estado que todo esto le pertenece al Estado, pero nosotros siempre le decimos que la sangre derramada de nuestros antepasados y de nuestros guerreros que está aquí en este lugar nos pertenece. Y siempre, todo el tiempo, eso es lo que peleamos y siempre lo vamos a pelear y siempre vamos a protegerlo. Nachos que ya llamen, creeping a su tango en Totijaca, llamen de WhatsApp, catatax, apich, achamachich, que llamen. Ahora en este tiempo, los voraces capitalistas, los grandes ricos pretenden devolvernos a despojar con esas políticas globalizadoras del neoliberalismo y quieren robarnos la tierra, pero como ustedes bien dicen, hermanos, igual vamos a unir nuestros corazones, nuestros esfuerzos, nuestro amor por la madre tierra y estaremos juntos defendiendo lo que siempre ha sido de nuestros pueblos, de nuestros mayores, y que nos debemos a ellos lo que tenemos ahora de nuestra madre tierra y de lo que seguimos siendo comunidad, personas, niñas, niños, jóvenes y ancianos. Hermanos, gracias. Esta es nuestra palabra. Hace algunas semanas, en este mismo lugar, compartimos con ustedes
la palabra. Y pudimos conocer lo que se conoce como Proyecto Mar de Cortés o Escalera Náutica. Grandes hoteles, proyectos ecoturísticos, zonas de caza, lugares para explotación pesquera intensiva y para producción acuícola también intensiva, zonas para exploración de nuestra flora, de nuestra fauna, de las plantas, de los animales, de los minerales, de todo lo que se nace en la tierra y en el mar. Entonces el gobierno se nos ha estado metiendo poco a poco en nuestras tierras, y hoy, como estamos viendo ese megaproyecto de la famosa escalera náutica que viene, entonces tenemos miedo que el gobierno nos quite nuestra isla donde nosotros dependemos, nuestro ejido, donde también dependemos. Tenemos ese temor, pues. Así como mi hermano carnal, pues Alfredo Monroy, alias El Pollo, cuidaba nuestro territorio en compañía, como dije hace unos momentos, vuelvo a repetir, en compañía de nuestros hermanos y primos de acá. Cuidaba, nosotros muchachos debemos de seguir haciéndolo. Pues lo que hacíamos, pues recorrer la isla alrededor, en la lancha, recorrer todo el ejido, recorrer pues buscando a gentes ajenas a nuestro territorio. Y como dije hace un rato, pues la gente de afuera que agarrábamos, de ser cazadores furtivos o pescadores furtivos, pues nos acusaban como asaltantes ante la judicial de aquí en el estado. Y el que agarró más fama, pero mala fama, fue mi hermano, porque pues a él lo acusaron más como asaltante, porque él es el que más estaba más intensificado en pues ayudar a su pueblo, en cuidar a su pueblo, en cuidar el recurso, en cuidar el territorio. Empezando el 2005, en plena Semana Santa, al pueblo de Punta Chueca, y llegaba la judicial preguntando por Pollito, pero nadie contestaba. Ellos no se imaginaban que el Pollo los esperaba. A pesar de que estaba alerta, platicando se encontraba, cuando un francotirador en la espalda le pegaba. Y al voltearse el Pollito, en la panza remataba. Al instante cayó al suelo por el impacto de bala, logrando salvar su vida, pues un chaleco portaba. Y al instante al franco aquel, una bala lo tumbaba. El Pollito no entendía el por qué le disparaban. Si era orden de aprehensión, no orden de ejecución. Fue intento de homicidio, yo no sé por qué razón. Efraín Perales Torres, jefe de la tribu Seri, al palacio de gobierno fue a ver qué había pasado. Y el subprocurador le dice: mandé por carros robados. No menciona al Pollito, pensando lo habían matado. Entonces el procurador dice que había mandado por carros robados. Pero pues si los carros robados no los tenía el Pollo ni nada, eso fue una estrategia nomás, fue un pretexto. Llegan por el Pollo y lo balacean, pum, 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 pum. Un cuerno de chivo y R15 y todo eso, lo balacean a mi hermano. Entonces él pues siguió todavía viviendo en psicosis, en persecución, y sin dormir y sin comer, y entre el monte y pobre, ¿no? Hasta que logran
detenerlo. Y ahí está ahorita en el Cerezo de Hermosillo, pues ya va por un año. Injustamente ahí está. Y pues no hemos podido sacarlo, no hemos podido. Aquí donde... Te voy a regalar esta. Este es mi hermano y este es uno de los elementos de la judicial cuando lo agarraron. Y este es mi hermano también. En la cárcel no está el rico que roba y que mata. En la cárcel está el indígena que lucha y se defiende y es acusado falsamente. Nosotros queremos decirle al pueblo Comcac que resista, que luche y que defiende esta tierra, esta esquina de nuestro país que es Punta Chueca y esta joya de nuestro país que es la Isla Tiburón. Pero no queremos que lo haga solo. Nosotros lo que queremos es unirnos junto con ustedes, todos los pueblos indios, en el Congreso Nacional Indígena. Así, si algo pasa aquí, en Punta Chueca, en el territorio del CERI, en la Nación Comcac, en Chiapas nos levantemos nosotros también juntos, y en Michoacán los purépechas, y en Jalisco los nahuas, y en Jalisco los huicholes, y en Chihuahua los tarahumaras, y en todas partes donde hay pueblos indios, nos levantemos juntos para exigir que respeten esta tierra, así como exigimos que respeten nuestra tierra. Y que este color, azul, blanco y rojo, que los identifica, se junte junto con todos los colores que estamos luchando por un México más justo. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Bueno, yo voy a contar una historia que me contaron, que no dijeron ahorita. La Isla del Tiburón le salvó la vida al pueblo Comcac, porque cuando llegaron a exterminarlos, ellos se fueron a refugiar en la isla, y hasta que se retiró la tropa pudieron regresar, y cada tanto han tenido que sobrevivir peleando, porque los han querido aniquilar con armas. Y esa es la importancia también que tiene la Isla del Tiburón, pues ha sido como su escudo, su corazón, como dicen ellos. Que apa más cofia en camote.